iniciándose en seguridad de respaldo, los viajeros y viajeras, son la posibilidad de un error humano. Esto a pesar de que manifestamos un oso desacuerdo con modelo ferroviario basado en lo AVE y la conexión con Meseta, por insostible, por no estar pensado. Desde Galicia, porque abandona la posibilidad de vertebrar o nuestro territorio en un sitio sostible, a través de la conexión entre las nuestras principales ciudades Sevillas por medio del tren, y dotar a las áreas de Coruña, Ferrol, de Vigo, Pontevedra, por la su dimensión poblacional de grandes cercanías. Nos creemos que hay que debatir y proponer un nuevo modelo, porque el desenvolto en los últimos 30 años es insostible ambiental, económica y socialmente. Fue fundamentalmente diseñado desde las propias empresas de construcción de infraestructuras y para su beneficio. No hay política de transporte, sino de construcción de infraestructuras, calla quien calla. Los planes no tratan de gestionar la movilidad de atando las prioridades o los criterios de esta construcción de las infraestructuras, sino al revés. Lo que hay son planes de investimento en infraestructuras que tratan de contentar a avidez del lucro de las grandes empresas constructoras. Esta fue la tónica general de las administraciones públicas en este país. Estos planes saídos de escuros conciábulos identifican y proponen un investimento de infraestructuras de costas a ciudadanía, mostrando escasa calidad de nuestra lamentable democracia. Nos creemos que es necesario que se fijen nuevos criterios, que de sexto estricto establezcan los objetivos de rentabilidad social para nuestras infraestructuras. Las medidas adoptadas en coordinación con otras administraciones deben dirigirse prioritariamente a reducción de las necesidades de transporte y hasta estabilización posterior disminución del volumen de tráfico motorizado actual. Y hay que tener en cuenta, a nuestro modo de ver, para el futuro, las cuestiones ambientales. O planeta tiene límites ambientales, esos límites están siendo sobrepasados por el desenvolvimiento insostible de modelos de sobredosis e infraestructuras en estrados para desplazamiento individual. Solo transporte en vehículos particulares supone 67% del transporte en este país. O coste de oportunidad. Los recursos no son infinitos tampoco, son limitados. Y si dedicamos los recursos públicos a estradas de difícil justificación, estamos detrás de otros ámbitos que deberían de ser más prioritarios, como gasto social, gasto de educación, sanidad, promover la economía local o desenvolvimiento de sectores productivos. Por ejemplo, esa proyectada variante de Portosín, ¿es rentable o es lógico gastar 37 millones de euros para una circunvalación de 7 kilómetros que rodea un núcleo de 700 habitantes? Para nos es un disparate, sobre todo teniendo en cuenta que podrían dar estos 37 millones de euros en la zona de Portosín, no fomento del cooperativismo, no autoconsumo energético, que reduce las facturas eléctricas de los hogares, la mejora de los servicios sociales, etc. Es decir, hay que romper con actual tendencia o predominio de los modelos de transporte más impactantes, reequilibrando la actuación de las administraciones públicas y las inversiones en favor de modos más ecológicos. En eso es lo que se basa a nuestra enmienda. Repensar este modelo, ya sabemos que evidentemente no vaya a ser atendida porque el Partido Popular defiende también un modelo de monocultivo de ladrillo y de cemento. Pero no, sí que queremos que hay que mudar porque no se puede solo aplicar austeridad, a subir impuestos a ciudadanía y a bajar servicios sociales, sino también que hay que aplicar austeridad en la construcción de infraestructuras. Nada más, muchas gracias.